denuncias. Seguimos recorriendo su barrio, su colonia, atendiendo cada una de sus denuncias. A continuación, un bloque de ellas. Una pareja de la tercera edad, residentes de la colonia Yestas, denuncian una filtración de agua que les está dañando la propiedad y hacen el llamado al SANAA para que envíen una cuadrilla y revisen lo que está sucediendo. Que se nos mete el agua de la otra casa, mamá del vecino. Tenemos bastante tiempo de estar en eso peleando con ellas y nunca arreglan. Más bien lo que hacen es insultarnos, porque ahí está el chorro de agua que entra por la mera esquina de acá. Ya abarcó la pared. También un señor del SANA vino a arreglar allí la caja de allí. Entonces vino aquí y yo lo llevé a mirar que hasta ya está húmedo, mamá. Si quiere, entre para que mire que la donde tengo la estufa está húmedo también, donde tengo la refri. Por otro lado, los vecinos de la aldea La Cañada exigen a las autoridades de la municipalidad que les reparen la calle principal que está totalmente destruida. Mi llamado es pues de que miren, nosotros aquí en esta aldea tenemos las calles desechadas. Mire, aquí yo me he puesto a arreglarlas con carretas, con la gente. Y yo le pido a las autoridades mayores para que los cumplan. Don Tito Ajura, que es él tiene sus bodegas acá, que él pasa el tren de aseo. Pues nosotros necesitamos que, como yo, como presidente del patronato, pues deseo de que me cumpla este deseo de que esta calle me la mande a arreglar. Sí, no se ha arreglado, no se puede pavimentar por el momento que no hay aguas negras, ¿va? En eso estamos nosotros en el proyecto de las aguas negras, con esta epidemia nosotros pues los atrasó. Nosotros vamos en el Congreso, andamos en todos lados ya, pues para las cosas de las aguas negras, ellos quieren. Entonces yo lo que quiero es que los oigan, ¿va? Porque en HCH su voz sí se escucha. Para sus denuncias, comuníquese al 31-43-2502 y gustosamente estaremos atendiéndole. En cámaras, Luis Zelaya, con ayuda en edición de William Padilla. Para HCH Denuncias, Jocelyn Hernández. ¡Denuncias!